Si eres el sol. ¡Caño Núñez! ¡Lo que nadie se puede imaginar! Todavía, canchi, canchis. Todavía, y a veces que no hay, toca tomar agüita de culén. ¡En la televisión del Ecuador! Soy el cura Males. Ya está bendecidito. Malhumorado. Empieza la semana con noticias relajado. Somos un clásico, la gente lo pide. Reír es gratis, dice Don Fide. Suéltate, desinfórmate, ríete. Esto me hace bien a mí y también a usted. Somos pasión, diversión, somos amor. Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador. Y dice noticias. Noticias. Acabó el feriado y qué mejor manera que hacerlo con las noticias. Bienvenidos, desinformadores, desinformadoras del Ecuador y del mundo. Bienvenida, Denise Calderón, a Desinformar. Muchas gracias, Fide. Yo aquí súper feliz de estar en este programa, el mejor de la desinformación. Muchas gracias, pero con mucha información esta noche y también con sabor. Comenzamos con música. Me dices que nos vamos a un encuentro musical con los hermanos, ¿cómo son? Hermanos Núñez. Los Ñaños Núñez. Los Ñaños Núñez. Los Ñaños Núñez, que se fueron a deleitar a sus fervientes seguidoras en el mercado. ¿Qué es lo que cantan los hermanos Núñez? Bueno, ellos nos cantan unos boleros, música nacional también. Y nos divierten, ¿no? Ellos han estado viajando por el mundo representando al Ecuador. ¿Y quién fue a entrevistarlos? Mashi Ango. Acompáñame. Haciendo puñeta. ¡Qué bozazón, diga! Ellos serían como los Jonas Brothers, pero criollos. ¡Los Ñaños Núñez! Es el dúo ecuatoriano del momento. Les vuelve locas a las Guarmis. ¡Ñaños Núñez! ¡Ñaños Núñez! Bienvenidos al Mercado Central. Oiga, pero no podemos entrar. Acá dice prohibida la entrada a cantantes, vendedores, ambulantes y payasos. No dice payasos a ningún momento. Ah, ustedes nomás se quedan afuera. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Río, montes y valles. Como íbamos a darle serenata a las caseritas, nos dejaron nomás entrar. Vean las chicas del club de fans, hola chicas. Ustedes son fanáticas. Sí, vea, yo sí. Usted es el calzonario de tener. Firmado con cariño para Pati. Para Pati. ¿Y qué tal es trabajar con tu Ñaño todo el tiempo? ¿No hay ratos así como que pucha, ya no le aguanto? A ratos, nada más. Ya, pues, muy hablado. Eso nos dijo la señora de los jugos, no que venían a cantar. Que desde en adelante van a ser mi compañera. El mejor dúo que nos queda. Ya los niños naranjos ya están más allá que acá, ¿no? No, un saludo para nuestros queridos hermanos mío naranjo. ¿Cómo le enamoró usted a su señora? ¿Nunca le ha dado serenata el bandido? No, lastimablemente no. Regalen una serenatita para mi esposa. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Le salvamos el matrimonio. Volvió a pedir la mano, volvió a poner ojo de borrego a medio morir y volvió a aceptarle. Todo gracias a los Ñaños Núñez. Eso sí, si se pelean no echarán la culpa, ¿no? Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? ¡Ahí fue el segundo! Raúl, no hay nomás. Bonito por ahora. ¡Pucha, pero ustedes acá han tenido su fanaticada! Mi amor. Si yo tengo un disquito de ustedes de ese de casacito. Pirata o original, la verdad. Pirata. No te dejes la vecilla. Canta muy lindo. Las voces y guapos. Guapos, vea. Tienen su pegue ustedes con las chicas, ¿no? Ay, caramba, qué iras. Como empezaron guambritos, ya tienen más de 22 años de carrera artística y más de 180 premios, incluido mejor pareja de 40 y un barrial de fútbol y ecuaboli. Futbolista soy yo y voleibolista Orlando. Pero ustedes pinta de futbolista, ¿no? ¿Y dónde empezaron ustedes a cantar? Los compromisos sociales en casa. Luego de eso, gracias a Deborita, mi tía querida. Duele tu ausencia cuando estoy solito. Cariño bonito, ven. Había inscrito a sus sobrinos, los hermanos Núñez, en un programa espectacular como es Cante Usted Si Puede de Radio Tarqui. El más maltoncito tenía 17 años cuando eso, y desde entonces nos han representado dentro y fuera del país, carajo. Hello, how are you? Very good. ¿De dónde eres? Soy de Holanda. De Australia. Do you speak in Quechua?
¿no? English. Ya. Tocar en inglés. Yo voy a presentarles a ustedes a artistas ecuatorianos. De Núñez Brothers. Tiene de todo. Tremendo fasón. El gringo quedó enamorado. De nuestra música. Sus mujeres son tan hermosas. Son tan hermosas. Que se parecen. Te se parecen. Lirios y rosas. Lirios y rosas. Y les recomendamos nuestra comida. Un levantamuestros. Necesitas levantar voz. A veces ya. Tanto show. Uno es humano, diga, uno es humano. Cansancio, por favor. Levanta muertos, ella sabe la receta. Esto está como a mí me gusta. Sabroso, sabroso. No, gratis. Los Núñez invitaban. Tres platos, qué bestia. Por favor. Y ahora no se hagan los locos. Cuatro corvinas son cinco. Tiene sabor a chocolate que me gusta. Y no le van pagando en canje. Sabor a caramelo que prefiero. Sabor a corvina tienen tus labios. Y a camarón son tus besos. ¿Puede ser? Bueno, nos han venido a visitar, ahora son muñecos para todas las del mercado. Agarre. No se confundirán de muñeco nomás. Sí, son muñecos, mijo. Son muñecos. Una chiquilla, una bandida por ahí, era mi novia y ha sido novia de él. Chuta, pero para andar con dos ñaños. Se largó. La pelada. Pilas. Bien descarada y bien bagrera para casarse a los dos. ¡Que cante! ¡Que cante! Amor imposible mío, por imposible te quiero. Ay, siento que me he de morir, me diré de volver. Felices mis caseritas de tenerles en serenata privada a los auténticos, los únicos hermanos Núñez. Somos familias, Elsie Núñez. ¿Y usted? Yo, Genoveva Núñez. Vea eso, las hermanas Núñez, vea, las ñañas Núñez y los ñaños Núñez. Encantado, el ñaño Núñez, aquí presente. El talento ha sido de apellido. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ya tenemos para armar el cuarteto de los Núñez y las Núñez. Carajo, ¿y ahora? ¿Se lo secuestraron a todos los ñaños Núñez? No sé. ¡Núñez! ¡Núñez 2! Aquí estoy, aquí. Con estos manes está de ir a hacer compras. Les ha querido todo el mundo. Mami, el negro está nervioso. Quiere pelear conmigo. Decíselo a mi papá. Wilfrido Vargas ha tenido la bondad de invitar a sus amigos, los hermanos Núñez, para hacer un feat hermoso. Con Leo Dan también. Demasiado romántico. El maestro Leo Dan. Qué detallazo de él que, dejando de morir, canta con ustedes, vea. Es que el cariño llegaba por todas partes. Por los ñaños Núñez que nos han hecho quedar tan bien internacionalmente. Su salud. Oiga, qué bueno. ¿Qué pasó? No se me pegue mucho. Hable serio, muy. Hermanos Núñez, soy compañero de su papacito. ¿Y compañeros de dónde era? Bienvenidos del ejército. Soy el buitre. Vamos a buitre. Sí le sentí el pico, verá, don buitre. En el ejército se les conoce más por el seudónimo, ¿no? Mi papá es la pancha. Su papacito también cantaba y nos hacía volar a nosotros. Cariño bonito, ¿por dónde andaré? ¡Viva el Ecuador haciendo puñete, carajo! ¡Que viva los difuntos! ¡Que viva! El abuelito con abuelita. El canchis, canchis. Carne sobre carne. La colada del cura. Aquí viene una alma en pena. Canchis, canchis, 7-7. Carne sobre carne. Ah, no, pero aquí ella la conoce todo el mundo aquí. Sí. Lolita Guaví. Todas las noches, canchis, canchis. Ah, todas las noches. Bienvenido a mi casa. Todavía, canchis, canchis. Me llevó don Francisco, el famoso animador. Esto es la agüita de Culén. El abuelito con la abuelita. De vez en cuando, canchis, canchis. Las travesuras de Rosita Guavil, la inventora del canchis canchis. Más adelante, porque ahora, mi amor, la pregunta del millón. ¿Qué hiciste en el feriado? La verdad que me fui a la playa y pasé espectacular. Ah, caramba, si veo el bronceado, ¿eh? Ah, mucho ya ves. Sol. Mucho sol y un montón de gente también, no te imaginas. Y tomaste coladita morada por los difuntos.
Claro, obviamente. Incluso la colada de mi mami es espectacular. El otro año te invito porque no te conocía. Bueno, bueno, entonces un saludo a la suegra. Asistiré a esa coladita morada. Y a propósito, esta va a ser la última de este año. La que le invitamos aquí en Noticias. Una colada misteriosa. Tenebrosa. Porque nos internamos en unas catacumbas de una iglesia donde dicen que penan. ¿Qué te parece? Vamos a probar la colada del... cura. Junto a Mr. Green. Estamos en la iglesia de la catedral para conocer la receta más antigua de las guaguas de pan. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su espíritu. Señor curita, ¿cómo le va? ¿Cómo? Oh, gracias, la bendición, ¿no? Que empezó la... el anillo, ¿no? Soy el cura Males. Es el curita que tiene las llaves de los tesoros más antiguos y valiosos de la iglesia de la Catedral de Quito. Esta iglesia data de 1535, es la primera iglesia que se construye aquí en el centro histórico. Aquí viene una alma en pena que habita aquí en la catedral. Pero no hace nada, no hay que tener miedo. No, ella, ¿no? No tenemos. Esa. Qué guapa el alma, ¿eh? Muchas gracias. Hola, almita, ¿qué le pasa? Estoy muy triste. Oye, ¿por qué? ¿No le han dado la guagua de pan? No, no me han dado nada. Todavía. Se comió todo el mariscal, ¿no? Seguramente. Yo soy el mariscal Antonio José de Sucre. Y aquí están mis restos. Aquí están los restos de verdaderos. Sí. Cuando es Semana Santa también traen colada morada para comer con el mariscal. Sí, para dar al mariscal y la guaguita le traemos. Ah, sí. Para que compartan. Pero no come todo usted, sí le da al verdadero. Sí. Siguiendo al alma en pena, recorrimos los túneles secretos de este templo. Las almas en pena dicen que a veces van por este camino. Porque tienen ganas de guagua de pan. Es la capilla de las almas. Por el pequeño cementerio que vamos a encontrar aquí. Aquí están enterrados algunos de todos los santos que se recuerda el 2 de noviembre. Un expresidente del Ecuador, Ignacio de Veintimilla. Se dice que tenían una creencia que mientras más cerca les enterraban a la iglesia, llegaban más rápido al cielo. ¡Y lo más alto es la cúpula! Ya vamos llegando. ¡Ahí dicen que vive un gallo! ¡Wow! Caramba, padre, por aquí se escapaba a veces, dice. Sí, para ir a ver unas monjitas. ¡Wow! ¡Como el padre Almeida! La leyenda del gallito de la catedral. Okay. Tenemos a la chola Mariana, quien era la que le vendía las mistelas a don Ramón. ¿Usted le daba eso al don Ramón? Así es, y quedó completamente enamorado de mí. Todas las noches para regresar a su casa, debía de pasar por la Plaza Grande, pero no sin antes montarle uno de sus famosos shows. Gallito de porquería, que te bajes de ahí arriba. Ya vamos, demuéstrame quién es más gallo, tú o yo. El gallo se bajó. Así es, y empezó a picotearlo y a arañar. Era gallo de pelea, ¿sí, entonces? Así es. Pero había más leyendas por conocer. Dicen que los antiguos curas también utilizaban migajas de pan de guagua para no perder aquí en estos caminos. ¿Cómo dice guagua de pan en inglés, sabe? Guaguation de panation. La sala del tesoro tiene este nombre por las vestimentas que encontramos aquí. Son vestimentas bordadas con hilos de oro y plata. Todos fueron bordados a mano por las madres oblatas. Se dice que se demoraban años en una sola casulla e incluso se quedaban ciegas por lo que pasaban tejiendo todo el día. ¿Y ellos quiénes son? Esta es la sala capitular. Aquí era donde se reunía el orden canónigo para tomar decisiones acerca de la iglesia. Todos fueron ecuatorianos que pasaron por la catedral. Libros corales son libros del siglo XVIII, años 1700. La pasta está hecha con piel de caballo y madera y las hojas están hechas con piel de borrego o pergamino. Y otro tesoro, el libro con la receta original de la colada morada y las guaguas de pan. Bueno, ahorita vamos a ir a lo que es el rincón del cura Males. O sea, su rincón, suyo. Sí, exactamente. Okay. Vamos a que prueben las deliciosas guaguas de pan, coladita morada. Y ya tiene que venir confesado para comer este. ¿Ya se confesó? Ya, claro, para las guaguas de pan estoy bien confesado. Ah, ya, siendo puesto en la panza. Claro, okay. Tiene. En el Palacio Arzobispal, adentro, toda la familia del cura Males las prepara. ¿Usted qué es para el cura Males? La suegra. ¿La suegra del cura? ¡Oh! Yo soy la esposa. ¡Ah, ya, ok! ¡Ha sido cura de chiste! ¡No de veras! ¡Pero sabe la receta de la colada y las guaguas! Ahí le amañamos a lo que más se avance. ¡Ok! ¡Ya mismo salen las guaguas!
¿Guaguas de qué? ¡De pan! ¿Sí le gusta la guagua de pan? Sí, sí es rica. Ah, ¿y esa guaguita de acá? También. Cuando amasas, puedes escoger la forma que más te guste. A Carmita le gusta hacerles con sombrero. Es una lady guagua. ¿Qué? Con eso le hacen los dedos. Ahí está la guagua, miren. ¡Guauichos! Luego se van al horno y al decorado. ¡Amazing! Las guaguas del cura Males están concursando para la más delicious. La guagua de pan más bonita. Fueron creadas con la ayuda de manos creativas. Tenemos a Santa Marianita de Jesús, que es del granadero de Tarqui, quien es el que resguarda el palacio de gobierno. ¿Y el cura Males no hizo? No, aquí estoy yo. Ah, ¿usted se le come en crudo? Sí, a mí en carne. Aquí, ¿qué parte se le come? ¿Las patitas o la cabecita? La cabecita, me gusta. ¿Y a usted? Igual que mi madre. ¿Y esto por dónde lo empezaremos a comer? Por la colita, sí. ¡Oh! ¡Qué manjar tan guau! ¡Coladation Moration! Este es el cáliz del cura Males y aquí se da la colada morada. Ya está bendecidito. ¿No le puso piquete? No. Ok, menos mal. Delicious. Vamos a probar la cola. Rellenita de frutas y de queso. Sería un pecado si no las pruebas. Ya le comí la colita, ahora la cabecita. Con esta vienes confesadito. ¡Qué rica tradición! ¡Debes probarla! ¡Guauichus! El abuelito con la abuelita. ¡Canchis, canchis! Carne sobre carne. No me cansará de repetir en este programa los ridículos que se les ve cuando se les pasa la mano. Pero nosotros nos vamos ahora a lo que hemos anunciado toda la noche. La señora que creó esa canción, ¿cómo es? La del... Canchis, canchis. La del canchis, canchis, ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez cuando has de haber sido pequeñita? Porque esa creo que son de los abuelitos esas canciones, ¿no? De generación en generación, Fide. De generación en generación. Es que Rosita Acuavil es quien la creó. Y ella tiene como más de 40 años en el mundo musical. Incluso tiene otro tema que le dedica a una plantita que dicen que es medicinal. Te cuento que esta planta medicinal te ayuda bastante para el tema de la digestión, el apetito. Y bueno, ella lo hizo de una manera peculiar. Peculiar le hizo su canción. La plantita se llama El Culén. Y vamos a ver cómo transformó la letra esta señora. En un reportaje de Charly Mejía, nos vamos hasta Santo Domingo de los Sánchez. Que Dios les bendiga por su buena voluntad y por tomarme en cuenta, porque ya pues esta artista es de 1974. A todos gusta el canchi canchi. Cruzamos la cordillera para llegar a la tierra de los Áchilas, llena de mitos y leyendas. Y acá vive la autora de un baile singular. Estamos buscando a una señora que dicen que es la autora de la canción del Canchis Canchis. Ah, no, pues ¿quién la, ella la conoce todo el mundo aquí. ¿Sí? Lolita Guavil. Todas las noches Canchis Canchis. Ah, todas las noches. Lolita Guavil, ella es la dura del Canchis Canchis. ¿Yo te duro o suave en el Canchis? Yo suave nomás. ¿Usted también viene para el Canchis Canchis? Bien, veo Canchis Canchis. Hola. Amparo Mantilla, soy la hija del Canchis Canchis. Cuando lejos que me encuentre. Todas las hijas de Lolita han sacado su talento. Selectiva, baila, baila. Tremendas artistas de Santo Domingo. Doy hechicera. Soy la hija, la ultimita, la menor. Todas cantantes, también producto del Canchis Canchis. Usted se encuentra en la dinastía Mantilla. Ya, ya todas las princesas y ahí está la reina. ¡Hola, Lolita! ¿Cómo ha pasado? Buenas. Bienvenido a mi casa. ¿Todavía Canchis Canchis? Todavía. Y a veces que no hay, toca tomar agüita de culén. ¿Y esa cuál es? Esto es la agüita de culén, que eso sirve para adelgazar. No tomará mucho porque se ha de quedar flaco. Propiedades curativas de esta agua. Uy. Ah,
ya le voy sintiendo. Culén a la medianoche, culén al amanecer. Ay, culén, qué buen remedio. Agua de culén, qué buen remedio. Del mal que tuve, vivo feliz. Del mal que tuve, vivo feliz. ¿Ya? Usted puede comer lo que usted quiera comer, que no se le embota el estómago. Ah, ya, ¿y usted qué nomás se ha comido? Chilenos, peruanos, no, no. Platos. Culén a la medianoche, culén al amanecer. De tanto tomar culén, muy flaca me van a ver. De tanto tomar culén, muy flaca me van a ver. ¡Eso! Yo tengo acá otra agüita también que buenísima, la de valeriana. La de valeriana, esa es para el corazón. ¡Salud con todos! ¡Salud! ¡Gracias, Santo Domingo! ¡Viva! ¿Y acá es con la faldita de colores? Claro. ¿Y esto, esa cinta? Es que este es el atuendo que siempre he llevado. Antes se decía taparrabo. Oh, ya claro. Ahora tapaba es... más del... ¿no? Claro, el rabo. Y acá tiene un poquito de su trayectoria, Lolita, indíquenos nomás. Lolita Clemencia Quispe Díaz nació un 22 de noviembre del 41 en Tabacundo. Y jovencita vino a hacerse artista en Santo Domingo. En el Coliseo Saracay tuve la oportunidad de ir a Galápagos llorando. Ganó el Saracay de Oro. Y en la mejor época de su carrera viajó a Bowling Green, Kentucky, Estados Unidos. Y de allá trajo recursos para un hospital de su Santo Domingo querido. De mi amor. Mi esposo me colaboró para aprender a cantar. Ah, ya, él le enseñó a perfeccionar el canchi canchi. No me enseñó él. ¿Junto? Me enseñaron los guitarristas. ¡Ah! Aquí estaba de 32 años. Aquí tenemos con Ernesto Albán. ¡Ah! Con Don Evaristo. Ahí estaba ahí. ¡Christian Johnson! Que le encantaba el canchis canchis hacer así, conmigo. Goloso era. O sea, bailar. Ah, claro, bailar. Claro. A Santiago de Chile. Me llevó Don Francisco, el famoso animador. Y le dieron la llave de la ciudad. Mi vecinito me anda diciendo, contigo quiero canchis canchis, bailar la danza. Canchis canchis. Lolita, todos pueden el canchis canchis. Todos pueden, y usted sí puede todavía, digamos, bailar, quiero decir. Sí, claro, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, ya la praderita es la que hace el canchis canchis, ¿no? Así. ¿Así para acá también? Ah, claro. Exactamente. Así. Primero así. ¿Y luego? Le entra el gusto y hace así. Ah, ya, claro. Oiga, Lolita. ¿Y cómo les enseñó el canchi canchis a las niñas que ya cantan? Oiga, eso solamente viendo aprendieron. Ah, siempre el canchi canchis ha reinado en esta casa, entonces uno no llega y se acostumbra y se queda. El yerno fue llegando y fue aprendiendo. ¿Cada cuánto bailan? Cada semana. No, ¿cómo cada semana? No, pues o sea, tres veces a la semana. Lolita los invitó a un concierto. Pero nos dijo, yo no solo estoy en coliseos y grandes escenarios, también estoy con mi gente Sachi, la de a pie. ¡Allá vamos! Al terminal terrestre, Osmani. Al bonito también que les lleve a los que faltan. ¿No trajeron el agüita para estar más cómodos? Se engordaron todos, dice. Claro. Ahorita, ¿cuál es el que también hay una canción del gusanito del amor? El gusanito del amor. Uy, yo tengo canciones en cantidad. El gusanito se llama el gusano del amor. Y hablen idioma tzapiki. La jerelel chalucuy, un charma como una chachila. Ah, ya. ¿Qué es canchis canchis? Canchis canchis es 7-7. Entonces es carne sobre carne. Ese es el canchis canchis. Lolita Guavil es una auténtica embajadora de Santo Domingo. Y vamos a el buen humor, ¿no? Para poder realizar con gusto, con alegría y algo que tenga doble sentido. Y ahí mismo, entre el sudor y las ventas. Ay, ya. El agüita de remedio. Lolita Guavil dice que es buena el agua
para bajar un poco de abdomen grasoso. ¡Milagrosa el agua! ¡Claro, milagrosa ha sido! Yo he venido para que me enseñe cómo es ese del canchi canchi. ¡Ah, sí! ¡Hasta el prefecto ya sabe! ¿Usted casi nada o todavía? Yo todavía. ¿Sí, todavía? ¡Un concierto inolvidable! ¡Todos aprendimos este baile! Ya entrada la tarde, fuimos a perfeccionar el paso en la casa. El abuelito con la abuelita, el abuelito con la abuelita. De vez en cuando, canchis, canchis. Y a casi nada, canchis, canchis. Esta muchacha no tiene novio, pero ya sabe, canchis, canchis. Para la danza, canchis, canchis. En el Perú, canchis, canchis. Estados Unidos, canchis, canchis. Santiago de Chile, canchis, canchis. Con Fidelino, canchis, canchis. Y no, no, noticias, canchis, canchis. Lolita Guavín, una leyenda viviente de los Áchilas. Yo me llamo Fidedigno de la Fuente. Yo me llamo Denise Calderón. Eso es lo que va a venir la próxima semana después de Yo me llamo las noticias. El domingo a las 8 de la noche a nivel nacional. ¿Les quedó claro? ¿Domingo? A las 8 de la noche. A nivel nacional después de Yo me llamo no noticias. Domingo. 8 de la noche. A las 8 PM, desde la próxima semana, las noticias después de Yo me llamo. No dirán, no entiendo. 8 de la noche, 8 de la noche. 8 de la noche, desde el próximo domingo. Nos tenemos que ir. No te olvides de sonreír, que es gratis. Así Les es. Dejamos con la película y un gato que está bien pago. Chao, chao. Hasta el domingo a las 8 de la noche. Noticias. Noticias, noticias. Estresado, malhumorado. Empieza la semana con noticias relajado. Somos un clásico, la gente lo pide. Reír es gratis, dice Don Fide. Suéltate, desinfórmate, ríete. Esto me hace bien a mí y también a usted. Somos pasión, diversión, somos amor. Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador. Y dice Noticias. Noticias. Una producción MGB TV.